Bien, miércoles 21 de junio. Llegamos al final de esta serie de vídeos que recogen el Camino de Santiago, mi Camino de Santiago hecho en bicicleta entre el 3 de junio y el día 21, que fue cuando llegué efectivamente a Salamanca. ¿Por qué? Bueno, ya lo explicaba en otros vídeos, ¿no? Tuve una oferta de trabajo, la acepté y bueno, interrumpí el camino sencillamente para continuarlo cuando fuera posible, que ya se verá en su momento. Este día tenía yo previsto una etapa entre Fuenterroble de Salvatierra y San Pedro de Rozados, una etapa de 20 y pico kilómetros. Pero eran tantas las ganas que tenía de llegar a Salamanca que lo prolongué. Y al final, entre unas cosas y otras, entre que me perdí, no me perdí, en fin, circunstancias que se dieron, pues hice 63 kilómetros. En realidad, a lo largo del camino no hice ninguna foto, ninguna, absolutamente ninguna. Simplemente pedaleando, intentando llegar lo antes posible. Fue justo cuando tuve Salamanca al frente, a la vista, desde lejos, calculo que unos 10, 12 kilómetros aproximadamente, cuando tiré la primera instantánea. Y después hice 7 prácticamente de mi llegada, mi estancia en la Plaza Mayor. Ese día no, la verdad que no hubo más. Fue un día en familia, quedé en casa de mi hijo y poco más. El día 22 sí salí con ganas de hacer vídeos, grabé un poquito en el mercado, después como la carne de Salamanca me gusta realmente, la carne de aquella zona es bastante buena, pues bueno, pues decidimos comprar unos filetes y quise recogerlo y dar algún dato respecto a ello. Y después por la noche sí hice una grabación que os voy a dejar, porque si Salamanca es bonita de día, ya la veremos el domingo cuando llegue el día que corresponda, dentro de este vídeo evidentemente, pues más bonita es de noche. Así que os dejo en principio pues con esas fotos, después la grabación del mercado, una explicación que doy sobre la carne y a continuación la noche del día 22 de junio. Nos vemos después. En el mercado de Salamanca, indudablemente de lo mejorcito en carnes y jamones y embutidos. Mucho turismo también comprando en el mercado, no solamente salmantino, sino mucha gente de fuera. Bien, jueves 22 de junio. Llegué ayer a Salamanca y hoy voy a seguir en Salamanca y voy a estar en Salamanca por lo menos hasta el fin de semana, hasta el lunes. Ya veremos después qué es lo que pasa la semana que viene. Y hoy pues tomando una cerveza aquí en el centro y además os enseño una cosa. Acabo de comprar carne, que se acaba de caer por cierto, se ha caído la morcilla es lo que se ha caído, que estaba aquí. Morcilla de Zamora picante, buenísima. Y acabo de comprar carne en Dehesa grande. Son tres, porque somos tres personas, tres filetes de babilla, que no sé exactamente lo que ha pesado, pero lo enseño porque esta carnicería tiene el premio a la mejor carne de España del año 2022. Y la verdad que el aspecto de los tres filetes, son tres filetes que son grandes, son grandecitos, que pueden pesar 200 gramos, 150 gramos, 200 gramos cada filete. Le pregunto a mi hijo, que lo tengo al otro lado de la cámara. Pues nada, eso y una ensalada va a ser la comida de hoy, porque la carne de Salamanca, como esta carne de por aquí, la verdad que no he encontrado en ningún sitio. Y a disfrutar y a descansar estos días de esta preciosa ciudad con mi hijo y con su pareja. Y poco más. Luego, si acaso, si paseamos por el centro, damos una vuelta. Estamos en pleno centro, pero quiero decir, si vamos por una zona un poco más turística, por la catedral o por la Plaza Mayor otra vez de nuevo, pues habrá la grabación. Y si no, pues nada. Esto es lo que os puedo contar que voy a hacer hoy por lo menos.
Preciosa Salamanca de noche, ¿verdad? Bueno, la vamos a ver de día. Y el domingo 25 quizá un poco como despedida de ese Camino de Santiago que sabía que se acababa, que se había terminado de momento, tendrían que pasar unos meses antes de retomarlo, pues salí a grabar algunas imágenes de la catedral con una explicación de un espontáneo, una explicación improvisada de alguien que se sumó de forma espontánea al vídeo que estaba grabando, ya lo verán, lo van a ver ahora. Y después de la iglesia del convento de los dominicos. La han visto el otro día por la noche, dos días antes por la noche, en el vídeo hace unos instantes, y ahora la van a ver de día. Y bueno, cuando terminen estas imágenes nos volvemos a ver ya para despedirnos y, bueno, y contar qué va a pasar en el futuro con ese camino que queda interrumpido. Tiene tres significados muy fuertes. El primero, la lujuria, símbolo del más difícil del pecado. El diablo representando los siete pecados capitales. El segundo, el más importante, la firma del autor. Un cartero llamado Miguel Romero, en el año 1992, nos hizo una restauración para abajo, de la Solauto para abajo, para que fuese la única catedral de todo el mundo que tuviera algo representando nuestra época, el siglo XX. Miguel Romero, más que nada, dejó de firma porque le dieron vía libre, le dieron el martillo de Cicer y le dijeron, firma algo que represente el siglo XX. Firmó más que nada la Solauto, es lo que más ha puesto de moda, a la prueba lo tienes. Porque en el siglo XX logramos subir a la luna. De ahí el astronauta de Salamanca. El tercer significado, el que viene a Salamanca y ve la rana y toca la liebre de la suerte, se dice, aprueba los estudios, se casan, vuelven a Salamanca y les da suerte para su vida. Pero esperen, porque también representa la tierra de Salamanca, la cigüeña, el aire de Salamanca y el cangrejito que está arriba, el río de Salamanca. Los tres animales autóctonos de Salamanca. El toro de Lidia, algún gracioso largo con los cuernos. Salamanca estamos rodeados de ganado bravo, lo simboliza el toro de Lidia. Salamanca, arte, salvi toros. El índice ibérico lo firmó porque en el año 1992 quedábamos muy poquitos. Hoy en día, gracias a Dios, quedan más. Estaban en peligro de extinción. Y aquí, la más hacer la restauración, se llevaron la cara de un chino riéndose que era preciosa. Algún gracioso vino, la arrancó, mire. Y ahora, aparte de la restauración, a ver si puedo. Un coque comiendo su racimo de uvas. ¿Eh? El ángel, que nunca van a ver un ángel tratado con sexo. Ni nunca en la catedral ni iglesia del mundo. A este le han puesto ya del nombre el ángel huevón. ¿Lo ven, no? Símbolo de la fuerza de la sabiduría. Firmó un búho. Firmó una paloma. Y en vez de Salamanca, firmó una salamandra. Todo esto hecho en el año 1992 por Miguel Romero. Thank you.
Bien, punto final. Aquí se acaba nuestra serie de vídeos sobre la primera parte de mi Camino de Santiago que hice en bicicleta, insisto, entre el 3 de junio y el 21 en concreto, de junio de 2023. Como ya he contado y como ya saben, se interrumpió ese camino por motivos laborales, me surgió un tema de trabajo durante 3 meses. Bueno, en principio no sabía cuánto era, pero fueron 3 meses al final y lo interrumpí. Posteriormente, el 9 de octubre, volví de nuevo a Salamanca para retomar el camino pensando en llegar hasta Santiago de Compostela. Pero no llegué, me quedé en Astorga. Pero eso será motivo de una nueva serie de vídeos que irán tras este y que contarán cómo fue ese recorrido que ya no hice en bicicleta, ya lo hice a pie, que me acompañó un amigo y que por circunstancias que se develarán en su momento, pues no pude terminar, me quedé a 200 y pico kilómetros de Santiago de Astorga, dejando pendiente una tercera parte, ya probablemente en este 2023 no va a ser, probablemente no, seguro que no va a ser en este 2023, y quizás se haga, si es posible, si se dan las condiciones de todo tipo que deben de darse para este tipo de recorridos, de aventura, de salida, de viaje, como queramos llamarle, en la primavera de 2024.